Después de que pescadores señalaran que son afectados por el dragado, la Comisión Nacional del Agua afirma que no hay daños para ese sector. Continúan pescadores de Minatitlán, Veracruz, gestionando indemnización ante la Comisión Nacional del Agua. Esto debido a las afectaciones que, según señalan ellos, les provoca el dragado del río Coatzacoalcos, obra a cargo de esta dependencia. Son tres salarios mínimos, por lo menos 180 días, los que buscan pescadores afectados les sean pagados por la CONAGUA. La finalidad de esta reunión es una respuesta que debemos de, que nos va a dar CONAGUA respecto a la reunión que tuvimos hace 8 días con respecto a los daños que está ocasionando el dragado a los pescadores de Minatitlán. Cooperativas pesqueras le piden un apoyo a los pescadores por los días que han estado laborando el dragado. Entonces, debido a eso ha mermado la pesca. Por eso que venimos se le pidió un apoyo para los pescadores y hoy tenemos la respuesta de CONAGUA. Sin embargo, la dependencia respondió a los afectados que, según estudios que se realizaron sobre el río, estos arrojaron que las afectaciones que señalan pescadores no fueron provocadas por el dragado. La respuesta fue en ese sentido. Los trabajos que está desarrollando la Comisión Nacional del Agua no son los suficientes para poder haber detonado la disminución que ellos tienen con la actividad pesquera. Sin embargo, ellos piden un apoyo extraordinario, el cual vamos a buscar a través de otras instancias del gobierno federal, de manera conjunta con el señor diputado, para buscarle con Semarnat, con la Secretaría de Agricultura, con la Sedesol, si pudieran tener estos apoyos que ellos requieren. Son más de 1000 pescadores los registrados hasta el momento, por lo que las autoridades buscarán aterrizar recursos financieros en otras instancias para apoyar a estos trabajadores. El mismo tenor de pláticas. No estamos tan fuera de orden, la reclamación o la petición sigue siendo la misma y en ese sentido estamos atendiendo a los compañeros pescadores. Pues ahorita ya llevamos registrados 1300 aproximadamente, de acuerdo a los documentos de reclamaciones que nos están trayendo. No sabemos si vayan a salir más, no sabemos qué tanto puede crecer el número de ellos, pero bueno, estamos atendiéndolos, yo creo, a sus representantes, por supuesto, porque pues es un número considerable. Para TVS Noticias, tvsureste.com.